Hola, quiero contarles que ahora en Claro, en la esquina del punto del Matachito del Paraguas, podrás encontrar un corresponsal bancario del Banco Bogotá. Allí podrás hacer transferencias, consignaciones, retiros, pagos de servicios públicos y privados y además de esto, obligaciones. También podemos consultar nuestro saldo. Ya sabes, en Claro, en la esquina del punto del Matachito del Paraguas, podrás encontrar este corresponsal bancario del Banco Bogotá. El lanzamiento titulado de la UIS y el Mayor al Corazón estará a cargo de la agrupación Rolling Ruanas, quienes desde Bogotá presentarán su espectáculo a partir de las 6 p.m. este viernes 7 de mayo y se verá por el canal de YouTube del Auditorio Luis A. Calvo. Asimismo, este año se contará con tres galas. La primera de ellas será la Santander y será el jueves 13 de mayo. En ella, al igual que en 2020, se apreciará el talento proveniente de las distintas provincias del departamento. El 20 de mayo se tendrá la gala Fusión en la que el grupo Chimó Psicodélico será protagonista de la jornada. Ellos se han caracterizado por la combinación de elementos organológicos específicos del folclore llanero como el arpa 4 y bandola. Y para la clausura del 27 de mayo se vivirá la gala nacional gracias a la Filarmónica de Música Colombiana. Como ha sido constante a lo largo de los años, el Festival Luis A. Calvo de Música Andina Colombiana tendrá su franja académica con tres conversatorios moderados por Hernando José Cobo Plata. Cada conversatorio tendrá temáticas e invitados diferentes y se realizarán los días 11, 18 y 25 de mayo a las 4 de la tarde. Cada uno de ellos se emitirá por la plataforma Zoom. Si desea conocer más información de esta edición 30 del Festival Luis A. Calvo de Música Andina Colombiana, visite la página sentirandino.wis.edu.co.